A su sobrino Irving Vega desde pequeñita Tomás la regala. Cuando ya tenía estatura para la montura, tratan de avanzarla. Como una yegua cualquiera, con ella en la sierra cuidaban las vacas. No sabían que la Rutila nació pa' triunfar y pa' hacerse famosa. Pero les dio la sorpresa cuando la destapan ahí en Zaragoza, compitiendo con la Fliqui en 220 y con Chorro, fácil la derrota. Luego al húngaro en 300 todos los partidos la yegua los logra. De ahí en adelante los retos fueron muy frecuentes para la Rutila. Para jugar en dos tierras de cuadra, tres suertes le echan la María. En 200 a los picos y en 300 baja ese día jugaría. En las 200 tablearon, pero en las 300 perdió la María. No se quedaron conformes y en 230 vuelven a amarrarla. Luis Vega dijo a su equipo, pónganse las pilas porque hay que ganarla. Con los cuidados de Héctor Vega quedó la Rutila lista y preparada para jugar la revancha de aquella carrera que era tan sonada. Salen juntas en las puertas, pero la Rutila desde las 50
dejo abrazar a la María saliendo en la foto solita en la meta. Ese mismo día el clavito de Gómez Farías le avienta la reta. Y ahí también la rutina le metió boquete en aquellas 300. Y ahí le va el saludo para mi compa Andrés, el compa Dani, el compa Magallanes y el compa Johnny. Y para toda la gente de la cuadra Peñita. ¡Cierra! Luego contra la Angelina una hierba.